Welcome to Esto es Plena. Sean todos bienvenidos con ustedes, Mega P, a.k.a. The Connection, aquí con mi compa Demian. What's up? Big D in the house, the captain. Today is... Lunes de Cancerbero, manito. Uno más, porque dijimos que íbamos a hacer 4 semanas seguidas para ver cómo reacciona la gente a esto. Entonces, non-stop. Estas 4 semanas son fijos, lunes de Cancerbero. Depende de ustedes si continuamos con esos lunes de Cancerbero o no. Right? Let's go, the Guardian. Bueno, aquí, como lo prometió, es deuda. Estuvimos revisando ahí los comentarios y vimos que nos hicieron una solicitud a 3 canciones principalmente de Cancerbero: El Valle de la Sombra, Mundo de Piedra y Campesinos. Estos son solicitudes que nos llegaron de Daichus, creo que así se pronuncia, 87, José Domínguez, y también tenemos una solicitud de Ernesto Noguera. Ahora, vamos a hacer 2 de esas. Vamos a hacerla back to back. Aquí abajito, dejamos siempre el Instagram de Esto es Plena para que nos sigan allá. En la descripción del video le dejamos siempre el enlace al canal donde lo postearon o donde lo descargamos. Para los que no conocen, pueden pasar y ver el contenido. Este es un video lyrics. También le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden y encontrarán el enlace a nuestra cuenta de PayPal. Por si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. También están habilitados el botón de Super Thanks o el botón de gracias. Por si no tienen PayPal y quieren dar alguna contribución acá al canal, si les gusta esto, por favor, pasen adelante. ¿Cómo es que tú le dices siempre? Always Super Thanks, like, share and subscribe to our channel, baby. We're here for y'all. Yes, sir. Señores, saludo también a toda mi gente de Venezuela, toda mi gente latina a través del planeta, los que se conectan de donde sea que están viendo esta reacción. Un saludo cordial a mi hermanito Manny Gómez, a mi gente de la República Mágica, right? También quiero mandarle un saludo muy especial a mi gente aquí de Panamá, porque si no saben, estamos aquí en Panama City. PTY. Yes, sir. Así que, señores, vamos a continuar con esto de una vez. Nos fuimos para allá, loco. Cancerbero, Campesino. Let's go. Run it. Este tema no es para un disco. Y quizá el audio no es perfecto. Es solo el resultado del insomnio y mal aliento en una noche donde se fusionaron sentimientos, donde el corazón fue el instrumento que me decidí a tocar tan fundamental como samplear en el rap. Este es otro tema más de esos que nadie va a escuchar, que sea solamente porque les caigo mal o el orgullo no les permite aceptar que lo básico no es falta de evolución sino lo elemental. Tan simple como aprender a respetar, a brindar una disculpa cuando se sabe que se estuvo mal. Te guste o no, yo te voy a representar y sacaré cara por ti que no me quieres ver respirar más. Buenos oyentes y menos malos MCs, es lo que en verdad hace falta aquí para poder surgir, pero hoy todos quieren ser primeros. Solo rimar no es un talento, caballero. Sí, señor. Rimar verdad, vivir con humildad. Sí, señor. Sí, señor. Mano, yo no sé si la canción completa va a ser así solamente, o si en algún momento revienta y entra instrumental. I don't know, estoy aquí en incógnita, pero por ahora, just talking. ¿Me entiende? But he's saying some real solid stuff. Él te está diciendo mucho aquí. Se está desahogando, como dijo al principio. Tal vez esto no es una canción ni una vaina. El hombre se está desahogando. No pudo dormir, el insomnio, etc. Entonces, esto dura casi 4 minutos. Y a este nivel esto va a ser un montón de contenido lírico. Así que tenemos que tener meternos en la película bien. Sigue adelante, Cancerbero. Te guste o no, yo te voy a representar y sacaré cara por ti que no me quieres ver respirar más. Sí. Buenos oyentes y menos malos MCs, es lo que en verdad hace falta aquí. Pero bueno, esta parte también me gustó. Buenos oyentes y menos malos MCs, bro. Exactly. Es que si son malos no son ni MCs, bro. Esos son puros rappers nada más. No llegan a ese nivel de MC para nada. Para poder surgir, pero hoy todos quieren ser primeros. Solo rimar no es un talento, caballero. Así rimar es. Verdad, vivir facts. Con humildad es el mayor, único y supremo talento verdadero. Boom. Puede golpearme, dispararme, no lo niego, pero si llego a levantarme voy a decirte de nuevo que fueron los puños serios al cielo, mi salario que nunca obtendrá un títere del dinero. Por la borda, yao, que solo estorban, al can de parar no hay forma, la gloria no lo conforma, tú, señor, se dobla, mi alma te habla, la ignorancia adelgaza conforme esta letra engorda, no hay normas. Cuando... Eso es lo que estábamos esperando, bro. Eso es lo que estábamos esperando, bro. Teníamos que
You know? Anticipa que eso tenía que pasar, loco. Así es. Yo, señores. Damn. Mucho verbo aquí, ¿verdad? Muchas analogías interesantes aquí, ¿verdad? Muchas gracias por esta recomendación, ¿verdad? ¿Seguimos o no seguimos, bro? It's heavy, let's go. Vamos para allá, tú sabes que lo que es. Desde aquí arribita vamos a subir un poquito. Manda. Yo, que solo estorban, al can de parar no hay forma, la gloria no lo conforma. Tú, señor, se dobla, mi alma te habla, la ignorancia adelgaza conforme esta letra engorda. No hay normas cuando verdad escribo, ni márgenes, ni escribos, ni ángeles, ni mendigos. Solamente un sentido, simplemente un motivo, educar y callar y hueputas mientras estés vivo. Tu piel se dice así, y una sonrisa en mí fue mi mejor reacción cuando tu mejor canción. Yo, eres sencillamente falso. ¿Y de qué sirven tus filas y en rimas andas descalzo? Pero believe me, nunca podrán ser como el índigo del tintero, pues yo soy sincero y no pago payola para entretener a un público ciego. He's throwing the English in there too. Bring that shit back. Tenemos que traer eso para atrás. Hay que traerlo para atrás. Yo quiero escuchar ese pedazo de nuevo. Like he's throwing that English in there. Yeah, that little piece, yeah, esa línea ahí. Yeah, hay que traer eso para atrás. Hay que ver cómo amarró eso de nuevo, Broky. Qué lo que. Manito, seguimos con esto. Esto es Campesino de Canserbero. Obviamente yeah. Falso, ¿y de qué sirven tus filas y en rimas andas descalzo? I'm not one of bitches wanna battle with me, but don't believe me. I know these bitches don't want to about with me. The fucking man. That kind of that. But that one kind it of. It seems like he's like probably saying they don't saying want to battle with me. Yeah, or yeah, they don't want it with me. A bout is like a fight. So, you know what I mean? In boxing, a bout is fighting. I know these bitches don't know about with me. Don't know about or don't with know me. Nothing about them. Dog, I don't know. See. I don't know, but. Maybe it could just be the translation. Let's hear what he said. Obviamente falso, ¿y de qué sirven tus filas y en rimas andas descalzo? I know a lot of bitches wanna battle with me, but okay. I know a lot of bitches, he said. He said, I know a lot of bitches. I think one more time. Si la agarramos, la agarramos. Si no, no vamos. Seguimos. We got it. Seguimos. Obviamente falso. ¿Y de qué sirven tus filas y en rimas andas descalzo? I know a lot of bitches wanna battle with me, but don't believe me. Nunca podrán ser. I know a lot of bitches wanna battle with me. Wanna battle with me. With me. Wanna told battle. You about. Yeah. Wanna you. Battle with me. Yeah. This guy. Este que hizo esa traducción es el que nos cagó la visión aquí. Pero sí, ahora sí la agarramos, loco. Ahora sí estamos bien. Continuemos. You ready? Let's go. Como el índigo del tintero, pues yo soy sincero y no pago payola para entretener a un público ciego. Esto no es cuestión de ego y que se mamen un huevo los que hablan de mí. Uno sin conocerme primero. Fueron los puños serios al cielo. Mi salario que nunca obtendrá un títere del dinero. Solo pensa por decirte las cosas como es, pero que al frente de mi casa. Hace mierda que debo barrer. Si tú crees que es para ti, entonces para ti es solo que no dije tu nombre porque ni me lo sé. Ay, a la vida. Para toda esa gente que te apoya, aunque no le caigamos bien, porque saben que estamos alzando una bandera que llena a los venezolanos que estén donde estén. Cuando acá tú has visto una joya en mi pescuezo, por cuento como es. Mano, mira, señores, respeto a toda la gente de Venezuela, loco, miente. Estos son vainas. Que va más allá de lo que es la música. Estas son cosas que van más allá de very eso. Deep. Así que, mi gente, sea como sea, donde estén, muchos están fuera de su país, esto y lo otro, han tenido que irse, dejar sus hogares atrás y formar hogar en otro lado. Suerte, nada más les puedo decir a toda la suerte del mundo y que les puedan salir sus cosas y así mismo acuérdense de lo que quedaron atrás, siempre dando ese apoyo a lo que quedaron atrás, right? Así que bueno, continuamos aquí, loco. Entonces son vainas que te llenan de otra vaina, mano. Te transportan a otra. Another level. Sí, another loco. Level. Sí, loco. Si tú estabas pensando de que en ti nada más y en cierta cosa, en vanidad y tontería, a veces tú escuchas esto y te depura, loco. Es como un purgante espiritual. No, psicológico, mental. Yeah, you can say that. You can say todo, manito. Hey, sigamos con esto, loco. Miente, bless. Tus mentiras las descubres.
Cuando tú has visto joyas que mis dedos cubren, seguí trabajando hasta con las carnes, pero sin mugre, hermano. Dime pa' qué tú hablas de mí, sí. Yo soy el que te está representando a ti, fuera del país, donde nunca lo respetarán. No es que sean tan malos, sino es que nos dicen la verdad, ya. Me la dije de todos esos impostores que en vez de su realidad solamente muestran sus pezones. Por eso es que lo llaman con me sobra. Para mí ustedes son peor que las putas, pues ellas cobran. La historia no fue más que lo van. De nuevo, loco, de nuevo. Bravísimo, durísimo. Anda. La realidad solamente muestra sus pezones. Por eso es que lo llaman con mesones. Y ustedes son peor que las putas, porque ellas cobran. La historia comprueba que la humanidad, en vez de apoyar, busca matar, que lucha por un ideal. Y si no me crees a mí, pregunta tú a Luther King, Sócrates o el que murió en la cruz. Se creen wow. Rey porque tienen MySpace y 10 de sus mejores friends a diario les donan 100 plays. Ok. Wow. Sigan viviendo de esa cifra, yo no creo en números. Eso es lo que viven de los numeritos. Lo que viven de los numeritos, Brocky. Eso es what they're saying after that. Run it again. Yeah, you want it back? Let's see what's coming. Going back? Okay. Yeah, run it back a little bit. Just right there. Right, right. All right. You can sense also some anger in there. ¿Tú me entiendes? Ahí tú puedes sentir, tú puedes notar que hay un poquito de rabia. There's something behind it. Yeah. Coming from the belly of the beast, dog, so. Sé la que es. A diario les donan 100 plays, ok. Sigan viviendo de esa cifra. Yo no creo en números, pues mi talento no se rifa. Soy dispensa por decirte las cosas como es, pero está al frente de mi casa es mierda que debo barrer. Oh, no. Si tú crees que es para ti, entonces para ti eso es lo que no dije tu nombre porque ni me lo sé. Mi respeto es para toda esa gente que tú apoya, aunque no le caigamos bien, porque saben que estamos alzando una bandera que llena a los venezolanos estén donde estén. Gracias por ver. No está dando la gracia por haberlo visto. Yes, yes. Pero después de que me puso esa traducción, yo no seguí viendo, man. Yo no seguí viendo, man. Aquí nos quedan 40 segundos. Vamos a ver qué es lo que sale de este outro. Si hay algo más que escuchar, you know what I mean? A ver si hay algún otro desahogo que haya por ahí guardado. We are family. Admitan que aman esos temas escritos por las manos que están levantando tu bandera. Sí. Sí, señor. El campesino. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Es interesante también la analogía de todo esto. You know what I mean? And the correlation that is doing, deep. Like calling itself farmer, el campesino. Exactly, because but that's one of the original people, like, you know what I'm saying? The most humble people. Sí. Entonces, muchas gracias por esta solicitud, por esta recomendación. Se le agradece, esto se disfrutó. Por supuesto que pasamos de un estado mental en el que iniciamos y terminamos en otro. Y de eso se trata a veces cuando el arte es bueno y contagia y transmite. Esto fue algo interesante. Nosotros escuchábamos más reggae, dancehall, y música en inglés, rap en inglés y esto y lo otro. A través de eso fue que crecimos. Entonces, lo que era rap en español, escuchábamos nombres, por ahí una que otra canción y una cosita así, pero realmente no lo seguíamos de esa manera. So, ahora nos estamos empapando de esto y gracias a ustedes, las personas que llegan por acá y nos dan recomendaciones, ni sabíamos el nivel lírico realmente y de técnica y todo lo demás que se estaba aplicando en el rap latino. Right? Exactly, facts. Right? Entonces, aquí a mí me adoptó el rap dominicano, que es donde yo más o menos estoy más empapado hoy en día un poquito, porque esa es mi gente y mucho respeto a mi gente de la República Mágica, se les quiere un montón. 10 out of 10 official. Lava. 10 out of 10, ok. Lava. Ya el señor dio su puntuación, Lava. 10 de 10, Cancerbero, RIP. Si ustedes escucharon algo que yo no escuché, si saben algo que yo no sé, coméntenlo aquí abajito, den like, compartan, suscríbanse si no se han suscrito y si andan por la calle, por favor, cuídense, 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 que se les quiere de gratis, loco. Bless. Casa, en panameño le decimos shanty.